Esto no tiene que ver ni con la calidad del jugador ni con nada, Alberto, porque al final vuelvo a repetir una vez más. No, eso tiene que ver la calidad del jugador, pero el Madrid no tiene que dar explicación a nadie. Fichará como si quiere fichar a un tuercebotas y pagar 100 millones, pero si hace, si tiene la máquina. Si la máquina está funcionando, si salen pero billetes del despacho funciona, del presidente. Fíjate cómo billetes, funciona la máquina que billetes, quiere pagar el 7%. Sí, pero eso es una cosa y otra es ser tontos. Pero bueno, aquí estamos hablando de que es una hipocresía. Déjame un segundo. Mira, se sabe que el Madrid haga los billetes con una máquina, Juanma. Pero es una hipocresía, porque yo recuerdo que esa bancada quiere pagar el plazo. Tachando de escándalo que hacer una máquina para pagar. A ver, por favor, un segundo. Que no os dais cuenta. El martes, como siempre, fui a hacer la compra, como es habitual, esto es publicidad, pero es positiva, al Corte Inglés de Castellana, que es donde voy siempre. Y fui a la pescadería, y el pescadero, que es ya amigo mío y me conoce porque nos ve todas las noches, me preguntó, me dijo, ¿qué va a pasar con Illarra? Y yo le dije, pues mira, ¿a cuánto están los jureles? Me acuerdo exactamente que le pregunté esto y me dijo, a 10 y pico, me parece, creo que recordar. Vale, pues aquí está pasando lo siguiente, que Florentino no quiere pagar los 10 y pico. Pero es que además, cuando Florentino va a pagar los 10 y pico y ha acordado contigo que ese es el precio, tú vas y le dices, ah, no, para ti no, ahora son 12. Y cuando le dices, venga, vale, pues 12, ah, no, son 14. Entonces, si estamos hablando, insisto, lo mollar de esta historia, si estamos hablando aquí de esto, no es porque el Madrid pague o deje de pagar, es porque el presidente de la Real Sociedad no ha incumplido su palabra. Se llegó a un acuerdo como en el caso del Valencia con Villa. Y en el último momento estos señores han faltado a su palabra. Y luego el presidente de la Real Sociedad, abusando de lo buena gente que es Florentino Pérez, no lo puedes mostrar. Pero, ¿tú qué sabes si dio su palabra o no? Lo que pasa es que el presidente eso es de la Real Sociedad se ha esforzado a no negociar. Es información. No estás enterado. El presidente de la Real Sociedad llega a un acuerdo con Florentino Pérez. Y efectivamente, cuando ve que se le echa encima la masa social, dice, pues no, ahora me estoy dando cuenta de que no, y pagas la cláusula de rescisión de contrato. ¿Lo entenderás o no? No, yo lo entiendo, pero ha faltado a su palabra. Bueno, a su palabra inicial. No, bueno, no. Eso es lo que estaba contando. Normal. Entonces, ¿por qué? Porque, y ahora el presidente de la Real, fíjate si es listo, que es lo que comentaba ayer, que ahora dice, y además confío en el Madrid, que dice que no ejecuta las cláusulas de rescisión, de forma que ahora el Madrid no puede ni siquiera ejecutar la cláusula de rescisión sin que le miren desde el otro club como un club. Venga, vale, vamos a ver.